¡Incendio! Hola, Gareth. Tengo los aguijones de Billywig secos. ¿Los tienes? ¡Increíble! Un placer ayudar. Aquí tienes. Genial, me muero por empezar. Gracias de nuevo. Te avisaré cuando tenga el primer lote de cerveza de meigas fritas. ¿Ya vamos a otra aventura? ¿Quería verme, señor? Correcto. Permítame presentarme. Actualmente muy pocos alumnos saben quién soy. Eldritch Diggory, exministro de magia y fundador del programa de reclutamiento de aurores a su servicio. Creo que puede ayudar a resolver un asesinato de hace décadas, gracias al libro que ha encontrado y sobre todo a esas páginas. ¿Cómo sabe lo del libro y las páginas? Los retratos oímos más de lo que se imagina y la mayoría sabemos guardar secretos. Bien, ¿qué opina? Seguro que alguien de Hufflepuff como usted le complace ayudar a impartir justicia. Haré todo cuanto pueda. ¡Maravilloso! Me alegra no haberme equivocado con usted. Helen Thistlewood, mi sobrina nieta, puede darle más detalles. Ya se ha jubilado, pero en su época fue una gran auror. Y llevó el caso de asesinato sin resolver del que hablo. A menudo visito mi retrato en su casa, en la cercana aldea de Hosfield Alto. ¿Le digo que espere su llegada? ¿Cuándo fue usted ministro de magia? Hace más de 100 años, de 1733 a 1747, para ser exactos. Podría contarle infinidad de historias. No pude hacer todo lo que quería. Estaba con la reforma de Azkaban cuando acabó mi vida debido a la viruela de dragón. Estuve estornudando chispas hasta el final. ¿Puede contarme algo más acerca de su sobrina nieta? Es la mejor de los aurores, una alumna de 10 aquí y más adelante una empleada ejemplar para el ministerio. Y su chispa no se ha disminuido nada con la jubilación. A menudo hablamos de casos antiguos y de nuestros días de gloria. Sin ánimo de ofender, me alegra alejarme de los alumnos y conversar con alguien que conoce mi legado. ¿Cómo van a ayudarla en un caso las páginas de un libro? Un chico desapareció con esas páginas, pero nunca se encontró el cuerpo. Sin embargo, se condenó a una chica por su asesinato.
Esas páginas podrían exonerarla de algún modo. Mi sobrina nieta puede contarle más. Debería ir a verla de inmediato. Maravilloso. Con su mano para el trabajo y la mente entusiasta de ella, quizá los misterios se resuelvan antes de lo que cree. Nos vemos allí. Pronto, espero. Eso es. Estoy avanzando mucho con estas insignias. A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. ¡Repare! ¡Ah, protego! Creo que no sabes con quién te la juega. No descansaré hasta que muera. ¡Le dio! ¡Ya verás cuando esté en el suelo! La culpa solo es de Ranrock. Plato de bacon y champiñones. ¡Leviosa! ¡Te lo haré! ¡Leviosa! ¡Reparo! Este parece el lugar que mencionó el ministro Diggory.
Helen vive aquí, en algún sitio. Parece un rinconcito acogedor. Ha llegado. Me alegra ver que has seguido mi consejo. ¡Rebelio! Señora Thistlewood, conocí a su tío abuelo en su retrato de mi sala común. Me ha enviado a hablar con usted. Me alegro de que hayas venido. El tío Eldridge cree que el libro que encontraste y las páginas que faltan serían útiles para resolver un caso de mis días de auror. Muy bien, le escucho. Hace décadas, un alumno llamado Richard Jackdaw desapareció tras ir a reunirse con una chica llamada Anne. No se encontró su cuerpo. Cuando su fantasma decapitado apareció en Hogsmeade sin saber cómo había muerto, acusaron a Anne de su asesinato y la enviaron a Azkaban. En gran parte fue debido al testimonio de una chica llamada Polonia Black. Creo que estaba celosa de Anne. Eso es horrible. Pero no sé muy bien cómo puedo ayudar. La coartada de Anne era un poco laberíntica. Dijo que Jackdaw le prometió aventuras, siguiendo el mapa de unas páginas que le había robado a Pips. ¿Y cree que Pips arrancó esas páginas del libro que encontré en la sección prohibida? Si creemos lo que dice mi tío abuelo, sí. Al menos eso es lo que sospechan los retratos de Hogwarts. Anne insistía en que Jackdaw le había pedido que siguiera el mapa con él, pero solo tras resolver una serie de enigmas que había preparado. Vaya forma de cortejar. Jura que ni siquiera llegó a resolver el primer enigma, así que no llegaron a reunirse. El fantasma de Jackdaw se desvaneció enseguida. Sin los enigmas, páginas o restos de Jackdaw, enviaron a Anne a Azkaban basándose en el falso testimonio de Apolonia. No lo entiendo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Creo que Anne ya habrá resuelto el primer enigma, pero tras pasar tanto tiempo en Azkaban, es una mera sombra de lo que fue. Solo hablará con alguien de su confianza, pero no confía en nadie. Si tú, que compartes el mismo vínculo con las páginas que Jackdaw, hablases con Anne, a lo mejor podría darnos nuevos datos. Siempre he querido ver Azkaban. Cuente conmigo. Supongo que posee cierto atractivo para algunos, pero puede ser muy desconcertante. Por suerte, ser auror jubilado tiene sus ventajas. Podemos aparecernos junto a ella. He escoltado a ministros, profesores y a muchos otros a ese lugar maldito. He de admitir que nunca a un alumno, pero te protegeré. Dijo que el fantasma de Jackdaw apareció brevemente y desapareció. ¿A dónde habrá ido? No tengo ni idea. Evidentemente siempre fue muy inquieto. No dejaba de hablar de aventuras. Si tuviera que suponer, diría que se cansó de Escocia y ahora está al otro lado del mundo. Me gustaría saber más sobre Anne. Pobre criaturita. Nunca fue demasiado lista y esa falta de ingenio terminó siendo su perdición. Me da que Jackdaw y Apolonia estaban jugando con ella. ¿Quién habría adivinado que le costaría la vida? No ha llevado bien Azkaban. En cierto modo, me culpa por no demostrar su inocencia. Si es posible, me gustaría limpiar su nombre. ¿Puede contarme algo más sobre Apolonia Black? Una muchacha vengativa y miserable. Apolonia dijo que Anne había amenazado con matar al chico tras romperle el corazón. El poder de la familia Black sobre ciertas personas del ministerio, unido al hecho de que Anne es de familia Muggle, selló su destino. Muy bien. Vamos. Ponte firme. Nos apareceremos a la vez. No te preocupes. Nunca he despartido a nadie. Mucho ojo. Y andad con cuidado en ese horrible lugar. Llegaremos en un santiamén.
Eso los mantendrá a raya por ahora. Te advierto que podrías sentir una ola de desesperación, pero pasará. Gracias por la advertencia. Ciertamente es un lugar funesto, pero pronto nos iremos de aquí. Sígueme. Ve con cuidado. Jamás pensé que llegaría a ver el interior de Azkaban. Malditos dementores. Ni yo pude convencer al ministerio de que los expulsara. No necesitamos a monstruos así. Cuidado, Conan. Lleva aquí mucho más tiempo que los demás. Si tuviese mi varita, os lanzaría un crucio a todos. No me asustas, joven. En Hogwarts apenas os enseñan lo que hay que saber. Esa bruja con la que vas tiene una nube negra sobre ella. La siento. Oscuridad a mi alrededor. Mi única amiga. Mi único hogar. Nadie en la escuela se va a creer esto. Recuerda, Anne lleva mucho tiempo aquí. Y los dementores son crueles. Ten paciencia y háblale con calma y respeto. ¿Eres Anne? ¿Quién anda ahí? ¿Quién me habla? ¿La muerte? ¿Al fin viene a por mí? Soy un alumno de Hogwarts. He encontrado el libro que decías que podía exculparte. ¡Ah, el libro! Nadie buscó. Ninguno de los magos encontró las páginas. Creo que el muy bribón se arrastró hasta su cueva. Sin duda, mi destino quedó sellado en Hosfieldito Alto. ¿Qué intentas decir? ¿Que las páginas desaparecidas están en una cueva cerca de Hogsfield Alto? ¡Puercos, puercos! ¡Campo, campo! En las ruinas hay una cámara oculta. ¿Una cámara? En unas ruinas. Cerca de Hogsfield Alto. Ir a mirar no va a matarme. No pasa nada por mirar, no pasa nada por mirar. Ve a buscar las páginas de tu libro. Helen, Helen, sé que estás aquí. Acércate, ven, querida. ¿Qué pasa, Anne? Estarás a salvo. Tienes lo que necesitas. Estarás bien cuando consiga. Pero, señora Thistlewood, yo... Bien. La encontré. Encontraré la cueva de Yato. Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. ¡Leviosa! ¡Leviosa! ¡Acción! ¡Protejo!
¡Rebelión! Esas piedras han tenido di. Este debe de ser el lugar que mencionó Ann. Aquí lleva mucho sin venir nadie. ¡Acción! No, eso no es. No. ¿Cómo lo has hecho, Jackdaw? Ya veo por qué Ann nunca encontró la pista. Ah, ya lo entiendo. ¡Acción! Has logrado vencerme, Jackdaw. Bueno, ¿y la pista que has dejado? Una nota de Jackdaw. Ann no la encontró. Entonces, ¿cómo murió? ¿Tuvo ella la culpa? ¡Incendio! ¡Acción! Debería investigarlo. ¿Es cierto? ¿Alguien ha resuelto mi enigma después de tantos años? Bien hecho. Richard Jackdaw, a tu servicio. ¿El famoso Richard Jackdaw? Se cuenta que desapareció hace años. Tendrá que explicarse. ¿Ah, sí? ¿Eres tú quien resolvió mi enigma? ¿Qué haces aquí? Helen Thistlewood, una Auror retirada, me contó que le robaste un mapa a Peeves y luego Ann me habló de una cueva. ¿Has visto a Ann? Me rompió el corazón. Tuve que seguir sin ella. Aunque igual fue lo mejor. ¿Puedo preguntar cómo está? La metieron en Azkaban por su asesinato. Me temo que el daño de los dementores es irreversible. ¿Qué? ¿En Azkaban? Pobre Ann. No tenía ni idea. Pensé que me había olvidado. Viajé por el mundo durante años para sanar mi corazón roto. Volví hace poco por un impulso. Tengo que hablar con el Auror que mencionaste para intentar ayudar a Ann. Me alegro, pero antes de que se vaya, ¿podré encontrar las páginas con el mapa que mencionó Helen? Estoy casi seguro de que se me cayeron en la cueva justo cuando me decapitaron. Tienen que estar pudriéndose junto a lo que queda de mí. Te propongo algo. Reúnete conmigo en la linde del bosque prohibido y te enseñaré dónde encontrarlas. ¿Cómo es posible robarle a Peeves un poltergeist? No le robé las páginas a su forma fantasmal. Las encontré entre la destrucción que deja a su paso. Tiene afición por romper cosas. Libros, botellas, armaduras. Todo lo que cause el más mínimo caos. Las encontré tiradas en el suelo al salir de la biblioteca. Bien mirado, no fue mi hallazgo más afortunado. Helen mencionó a Apolonia Black. ¿Lo preparó para que Ann se llevara la culpa? ¿Conoces a algún miembro de la familia Black? Pueden llegar a ser bastante vengativos. Cuando Ann mostró interés en mí, Apolonia no pudo dejarlo pasar. No le importó que su corazón se hubiera vuelto de piedra. Disculpe la indiscreción, pero ¿cómo perdió la cabeza?
Estaba echando un vistazo y de repente noté una brisa fresca. Después sentí, bueno, que me habían quitado un peso de encima. Eso es todo. Así que si terminas en la cueva, prepárate. No puedo decirte para qué en concreto, pero creo que eres perspicaz. Cuidado con la brisa. Gracias. Necesito encontrar esas páginas para ayudar a alguien. Nos vemos allí. Este lugar ha tenido días mejores. Esto parece intrigante. ¡Leviosa! Un lugar sacado de un cuento. Lástima que Bardolph creyese que la magia oscura era la respuesta. ¡Rebelio! Seguro que Rootwood tuvo que ver con su desaparición. Perdone, ¿ha mencionado a un tal Bardolph Beaumont? Sí, pero creo que no nos conocemos. Soy Dorothy Sprottel. Estoy preocupada por el hermano de Claire Beaumont, Bardolph, que ha desaparecido. Dicen que lo han visto en el bosque practicando magia oscura. Yo misma lo vi cerca de unas ruinas con los de Rookwood. Me temo que se ha metido en líos con los Ashwinders. Sobre todo se hizo una promesa que no pudo cumplir. Me encantaría buscarlo yo misma, pero no quiero arriesgarme a toparme con los seguidores de Ranrock. Están por todas partes. ¿Cree que Bardolph ha podido simplemente fugarse? No. Bardolph ha llevado la tienda con Claire toda su vida. No la cedería por nada. Juró que volvería en 2 semanas. No sé por qué, pero creo que lo han capturado o algo peor. ¿Por qué querría Bardolph implicarse con los Ashwinders? Oh, tuvo un encontronazo con los seguidores de Ranrock. Eso lo cambió. Juró no volver a sentirse así de impotente. Creo que se juntó con los Ashwinders para aprender sus secretos. Victor Rookwood, al menos, parece inmune a los seguidores de Ranrock. Sin duda puedo estar pendiente. Cualquier ayuda será bienvenida. Deberías hablar primero con Claire. Quizá te pueda explicar mejor lo ocurrido. Te puedo decir que vieron por última vez a Bardolph con un suéter de lana muy peculiar. Uno que había tejido la propia Claire. Claire estará en su tienda si quieres hablar con ella. Los seguidores de Ranrock son una amenaza. ¿Qué hacemos?
No he podido evitar oír... ¿Ha mencionado a los seguidores de Ranrok? Sí. Nunca pensé que serían tan sanguinarios. Soy Claire Beaumont, por cierto. Es un placer. Ranrok y sus seguidores han establecido un campamento por aquí, sin respeto por nuestra aldea ni nuestro sustento. Mi hermano Bardolf se atrevió a enfrentarse a ellos y terminó en San Mungo. Yo estoy ya desesperada. ¿Por qué no se marcha de la zona de momento? Hogsfield Alto es mi casa. Bardolf y yo nacimos aquí. No, nos mantenemos firmes. En cuanto vuelva mi hermano, decidiremos qué hacer. Ha ido a pedir consejo a Víctor Rookwood. No me pareció bien la idea, pero quizás sirva de ayuda. Ha dicho que los seguidores de Ranrok acampan aquí. ¿Dónde exactamente? Hacia el sur, al otro lado del río. Lo último que sé es que hay varios seguidores en cada campo. No me acercaré a ellos. ¿Cómo acabó tu hermano Bardolf en San Mungo? Bardolf llevaba todo el día recogiendo hierbas y raíces para nosotros. Cuando un grupo de la banda de Ranrok se presentó a reclamar parte de la cosecha, Bardolf se negó. Enfurecidos, lo lanzaron contra una roca y lo desvalijaron. En cuanto salió de San Mungo, juró vengarse. Me temo que está metiéndose en tipos de magia de los que se arrepentirá. Por desgracia, yo conozco bien a los seguidores de Ranrok. Tal vez pueda hacer algo. Por mucho que quiera librarme de ellos, no quiero que te enfrentes a lesiones o cosas peores. Ten mucho cuidado. No deberíamos vivir con miedo. Este es nuestro hogar. Señora Beaumont, ¿puedo hablar con usted? Sí. ¿Qué pasa? La señora Sprottel me habló de la desaparición de su hermano. Ah, pobre Dorothy. Iría ella misma a buscar a Bardolf si pudiera. Habló de magia oscura e incluso de los Ashwinders. A pesar de mis advertencias, Bardolf ha estado experimentando con la magia oscura cerca del lindero del bosque. Pensé que quizá terminase desfogándose y poco a poco lo dejase. Pero un día no volvió a casa. ¿Se llevó su hermano alguna cosa que pueda ayudar a encontrarlo? Solo su bolsa, su diario y un suéter de lana que yo le había tejido. Solo recuerdo eso. ¿Es posible que Bardolf se haya fugado? No, nunca me habría dejado sola. Lo que dijo es que iba a hablar con Víctor Rookwood. Eso me preocupa todavía más que sus intentos de dominar la magia oscura. Rookwood es igual de peligroso que Ranrok, en mi opinión. La avisaré si me entero de algo relacionado con él. Gracias, muy amable. Estaría muy agradecida de saber dónde está. Algo en mí dice que no anda lejos. Ten cuidado. ¿Qué tiene a la venta? Bardolf, ¿dónde estás? No perderé la esperanza. Maravilloso. Siempre me vienen bien. Muchas gracias por venir. Un mapa. No parece tener relación con las páginas. Parece que las cosas empeoran. Será mejor que me mantenga alerta. ¡Rebelión! ¿Quién vivirá por aquí?